es William. Les contaré algo que me pasó. El otro día hice una encuesta a mis compañeros de salón respecto a sus lugares preferidos para ir a pasear. Cuando ya tenía los datos, me resultaba muy difícil comprenderlos. En eso se acercó a mí la maestra Jessie y la maestra Sandra y me dijeron que por qué no realizaba un pictograma para entender mejor. Yo no sabía qué era eso. Ellas me explicaron que un pictograma en matemáticas también se llama tabla de imágenes y es un diagrama que utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una rápida comprensión. En un pictograma se utiliza una imagen o un símbolo para representar una cantidad específica. Ellas me ayudaron a realizar mi pictograma, como el de la imagen. Cada triángulo rojo representa un voto, y con mi pictograma puedo decir que 6 de mis compañeros prefieren ir a pasear al zoológico, 2 de mis compañeros prefieren el parque, 4 de mis compañeros prefieren el cine, 8 de mis compañeros prefieren el circo y 6 de mis compañeros prefieren ir a pasear al museo. Además, con mi pictograma puedo saber que en mi salón hay 26 niños, ya que son los 26 triángulos rojos. Y desde ese día, yo realizo pictogramas para comprender mejor la información. Espero hayas entendido qué es y cómo se realiza un pictograma. Y llegamos al final del video. Recuerda realizar las actividades que te dejó tu maestra. Adiós, chicos.